turística, la inmobiliaria, la del Congress World Mobile este y demás, todas las comunidades autónomas se pelean por tener su pequeño stand y su diferenciación con respecto a las otras. Hay algunas que quizás tendrían lógica, el Fitur, bueno, la feria del turismo, sí, pero que haya una grande representación de España y luego que cada comunidad autónoma tenga un turismo propio, pues a lo mejor podría tener sentido, por supuesto, es que es una oferta muy concreta. Pero una feria de tecnología de telefonía móvil se me antoja un poco extraño, que haya peculiaridades regionales. Pero, por ejemplo, igual Extremadura quiere ir con el desarrollo del Linux, donde ha sido pionera y ha tenido muy buenos resultados. Es un ejemplo. Ya. Es decir, que todas quieren estar en el escaparate, ¿no? Pero yo comparto prácticamente todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa, ¿no? Y no puedo estar más desconforme pues con la señora de Podemos, ¿no? Que dice que el rey, que no lo ha elegido nadie. Oiga, en el año 78, si no recuerdo mal, corregidme, se votó una constitución. Y esa constitución decía que el jefe del Estado español era el rey y eran sus descendientes en la persona del varón. Con lo cual, blanco y en botella, por ahí. Y viene el antropóide Tarda y nos dice que hombre, que el rey, pero vamos a ver, Tarda, el papel del rey es ser unificador. ¿Cómo no va a tratar de unificar España si la ve rota? Es que esto es de cajón de madera de pino. Esto lo aprenden los niños de teta, los de un año, los de dos y los de tres, menos usted. Y luego volvemos al tema de la marca España, la reputación y la imagen. Claro, tenemos a esa gran directora de marca española, como es Irene Lozano, que se dedica única y exclusivamente a hacer de copyright de Pedro Sánchez y no se preocupa ni se ocupa de la reputación y de la imagen de España a través de este congreso de tecnología, ¿no? Porque claro, ya el año pasado los organizadores estuvieron a punto de marcharse y fue la intermediación de la Casa Real la que consiguió que se quedaran, ¿eh? Y este tipo de... estamos hablando de 473 millones de euros. Ojo, 473 millones. Yo mañana voy a estar en Barcelona, no voy a ir al Mobile porque tengo agenda. Pero sí que os puedo decir que con respecto a la última vez, el transporte se me ha encarecido en un 30%, con lo cual veamos si genera interés, genera economía, todo el movimiento que está habiendo estos días sobre Barcelona. Y luego, ¿qué nos podríamos plantear? Quizás nos podríamos plantear algo sobre el tema de protocolos, sobre el tema de los discursos y decir, bueno, antes de acercarme yo a hacer un discurso, que los discursos, lamentablemente, los discursos de apertura de estos grandes simposios suelen ser, en la mayoría de los casos, políticos, porque los políticos se miden a ver cómo, y no se me malinterprete, a ver quién la tiene más grande o quién la tiene más larga. Es decir, yo he conseguido para Barcelona este macro congreso que mueve a 200 países, yo he conseguido este otro y demás. Vale, estoy de acuerdo que podría ser de tinte político en ese aspecto, pero claro, no de tinte ideológico. No hablar de los políticos presos ni de un prófugo de la justicia. Entonces, quizás que Casa Real debiera de haber conocido protocolariamente esos discursos para tratar de vetarlos o vetar parte de los mismos, totalmente de acuerdo. Pero ahora bien, ¿quién es el que hace el discurso y la agenda de Casa Real? El gobierno. El gobierno. El gobierno en el Palacio de la Moncloa tiene un gabinete que se llama Casa Real, que está formado por 7 u 8 personas que son las que hacen prácticamente la agenda del rey y el 60 o el 70% de los discursos del rey.